Yo cuando voy a estar en una cosa pública, cuando voy a hablar de literatura y todo eso, lo que pienso es, nosotros nos dedicamos a un oficio en el que es fácil, en el que es muy fácil el fraude. Hay en las ciencias duras, ¿para qué vamos a engañarnos? Hay un control estricto, que el fraude no puede ir muy lejos. Pero lo que nosotros hacemos, la comprobación es mucho más difícil. Es decir, se podía desarrollar una teoría que dijera hasta dónde se puede llegar en las artes siendo un completo fraude. No digo un fraude a tiempo parcial, no digo un fraude completo, digo un mamarracho, ¿no? Un engaño, ¿no? Un camelo, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Cómo se puede saber dónde está el camelo? Reunido en Oviedo el jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2013, acuerda conceder el Premio Príncipe de Asturias al escritor español don Antonio Muñoz Molina por la hondura y la brillantez con que ha narrado fragmentos relevantes de la historia de su país, episodios cruciales del mundo contemporáneo y aspectos significativos de su experiencia personal. Oviedo, 5 de junio del año 2013, se levanta la sesión. En tu discurso del Premio Príncipe de Asturias hiciste una defensa y una loa al mismo oficio del escritor, ¿no? Tú has comentado en algunas ocasiones que más que oficio, tú siempre has hablado de la escritura más ligada al oficio del artesano, ¿no? Sí, sí, porque escribir tiene una parte muy grande de oficio. Oficio en el sentido de algo que uno aprende a hacer. Algo que uno hace humildemente en el sentido de que tú estás ahí subordinado a eso. Y no hay nada más importante que eso, a lo largo de mucho tiempo. Y sentarte todos los días, tranquilo, en un sitio, ¿no? En un rincón, en un estudio. Esto no es un caprichito que te ha dado, esto no es que tú quieres ser famoso, esto no es que tú quieres salir en Operación Triunfo, esto es una cosa que es tu vida entera. Escribir empieza siendo casi siempre un sueño o un capricho o una vocación imaginaria. Pero el sueño, el deseo, el capricho no llegan a cuajar en nada si no se convierten en un oficio. Un oficio, cualquier oficio, requiere una inclinación poderosa y un largo aprendizaje. Un oficio es una tarea que unas veces resulta agotadora o tediosa por la paciencia y el esfuerzo sostenido que exige, pero que también depara, cuando las cosas salen bien, momentos de plenitud y permite entonces la recompensa de un descanso que es más placentero porque se siente bien ganado, al menos hasta cierto punto. Me acuerdo del invierno y del frío. Del azul absoluto en las mañanas de diciembre y el sol helado en la cal de las paredes y en las piedras amarillas de la Casa de las Torres. Me acuerdo del vértigo de asomarme a los miradores de la muralla y ver delante de mis ojos toda la hondura de los precipicios,
y la extensión ilimitada del mundo. Las terrazas de las huertas, las lomas de los olivares, el brillo quebrado y distante del río, el azul oscuro de las estribaciones de la sierra, el perfil de estatua derribada del monte Andaitín. También es que la vida, aparte de la literatura, te va reconciliando con el pasado, con el propio pasado, ¿no? Porque yo te he visto recordar más tu infancia de niño en Úbeda más tarde y recordarla como una época muy feliz de tu vida. Yo tardé mucho en darme cuenta de hasta qué punto una parte de la vida que yo había tenido cuando era niño era una vida perfecta para un niño. Una vida perfecta para mí. Es decir, y lo pensaba en términos muy materiales y muy reales, no a través de categorías políticas, ni literarias, ni nada de eso, sino como un hecho cierto. Enseguida te dicen, con lo ideologizado que está todo ahora en España, dices, ah, no, pero es que estás justificando el franquismo, estás idealizando el franquismo. Y yo, no, estoy contando la vida tal como yo la veía. Y la vida de un niño de clase trabajadora en esa época es una vida que te deja un capital extraordinario. Ya en la adolescencia, que es cuando uno se da verdaderamente cuenta de estas cosas, ¿cómo vivías tú las diferencias sociales tan grandes que había en una provincia como Jaén? Eso era muy... porque era como de pronto ver a personas de otra casta, ¿no? Yo recuerdo que había cuando estaba en el mundo del campo, tú veías a los mayores, a tus padres, a tu abuelo, la seguridad con la que actuaban, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú ibas con ellos a una oficina o los veías que tenían que tratar con gente que tuviera cualquier clase de poder, pero se nos ha olvidado lo agresivo y lo despectivos que eran las personas que tenían algo de autoridad en España. ¿Y eso te hizo tener una incipiente conciencia social? Sí, cuando a mí la rebeldía, a mí me coincidió la rebeldía adolescente con la rebeldía, con la toma de conciencia política, de una manera muy, muy inocente, ¿no? Muy ignorante. Pero me acuerdo que esa furia de decir quiero tener otra vida, quiero ser de otra manera, ¿no? Para mí estaba muy relacionado el rechazo a la autoridad, el rechazo sobre todo a la autoridad de los curas, al fanatismo ese que querían imponernos, ¿no? Ese rechazo se asociaba enseguida con el amor por ciertas cosas, ¿no? Con el amor por la música pop, por ejemplo, ¿no? La religión era el régimen de Franco. Claro. Y rebelarnos contra el régimen y rebelarnos contra la religión era exactamente lo mismo. No había separación entre esas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, de todo aquello, en ningún momento era algo serio ni, claro, ni afectó a mi desarrollo, claro, al desarrollo de mi personalidad. Porque aquí no había un cura que llegara que te dijera que te iba a condenar para la eternidad, ¿no? Y que te pusiera el dedo encima de una vela y te dijera a que no puedes aguantar ni un segundo. Pues imagínate miles de años, ¿no? Es que era una cosa horrorosa, es que era un es que le amargaba la vida a un niño. Era un mundo muy feo y hay una cosa que ocurrió en esa época, un poco antes de que tú nacieras, que es que de pronto desapareció el miedo. El miedo era algo con lo que nosotros habíamos nacido. El miedo era algo que
que nosotros veíamos en nuestra familia, el miedo y la cautela, ¿no? Cuando era niño decían, hay, cuidado, no hay que hablar, ¿no? Ahí se hablaba de gente que se había buscado una ruina porque decían que eran de ideas, ¿no? Había, la expresión de ideas era muy llamativa, ¿no? Decían, no, ese era de ideas, ¿no? Los mayores sabían cuando los de nuestra generación empezábamos a ir a manifestaciones o a cosas así, ¿no? Se asustaban muchísimo. ¿Sabes que yo digo eso, que yo estuve en mi lucha antifranquista duró 15 minutos, ¿no? Porque llego a Madrid, al mes siguiente participo en la primera manifestación de mi vida. Y a los 5 minutos de participar en esa primera manifestación, me detiene la policía y me lleva a la DGS. Qué miedo, ¿no? Porque... Sí, sí. Y me ponen una multa administrativa de 5.000 pesetas. Si tienes en cuenta que mi beca total eran 25.000 pesetas, 25.000 pesetas, entonces yo pues pasaba una vez, es que no podía permitirme el comedor universitario, ya que es lo último. Sin embargo, ¿no eras muy radical políticamente? Era radical en el pensamiento, porque a mí aquello me había... Yo recuerdo cuando yo estaba allí, en aquel calabozo, sin saber cuándo me iban a soltar ni qué me iba a pasar, esperando para ser interrogado, ¿no? Yo pensaba, yo no tengo valor para esto, ¿sabes? Entonces yo veía a la gente en Granada, mis amigos que estaban en el Partido Comunista y todo eso, y yo me sentía muy culpable por no participar en eso, pero si yo perdía la beca, ¿qué hacía? Me tenía que volver al campo con mi padre. Pero lo principal era el miedo físico, el miedo que yo no podía superar. No podía superarlo. Sigue el buen tiempo en Granada. Genial para la noche en blanco de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Justo después de terminar la carrera, te presentaste a las oposiciones para administrativo en el Ayuntamiento de Granada. Auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo. Organizando conciertos, sobre todo. Sí, conciertos y exposiciones, sobre todo. Y fue una experiencia muy educativa para mí, ¿no? Me vi, pues eso, organizando conciertos de muchos tipos. Me vi viendo música clásica, jazz, pop, flamenco, mucho flamenco. Y tú estabas allí como auxiliar, organizando lo de los demás, pero al mismo tiempo estabas escribiendo. Sí. En tus ratos libres. Sí, en mi ratos libres escribía artículos y escribía... Porque te habías ofrecido un periódico en Granada para escribir artículos. Al Diario de Granada. Yo conocía... Eso fue una época también... Ahí tuve mucha suerte. Yo estaba en el ayuntamiento... En ese momento tenía 26 años, me parece. Y yo iba escribiendo toda mi vida, pero nunca había publicado nada ni nada, ¿no? Entonces se fundó este periódico. Como el periódico era nuevo, pues admitían cualquier cosa, ¿no? Y yo me presenté allí, que fíjate tú ahora eso, ¿no? Uh-huh. Un chico con 26 años, que no lo conoce nadie de nada, que tú llegas y te dices, pues escríbenos una columna semanal, ¿no? Y ahí empecé yo a... Y eso fue muy importante para mí. Todo estaba sin hacer. Claro. No, no había tradiciones, no había nada, ¿no? Tú piensas ahora, por ejemplo, que yo empecé a publicar artículos en el Diario de Granada, en el 82. Era un periódico que acababa de nacer y a mí no me conocía nadie. Yo llegué allí, me puse a hablar con él, con el redactor jefe, y me dio una columna semanal. ¿Sabes? Que lo piensa ahora, ¿no? Y ahora es imposible, hombre, claro. Una persona de 26 años. Una persona, ¿no?, de 26 años que intenta entrar a trabajar a un periódico, lo colocan de becario, no le pagan nada y lo explotan. Bueno, a mí tampoco me pagaban nada, ¿sabes? Claro.
pero tampoco buscaba que me pagaran, ¿no? Pero hay que decir que había como una sensación de comienzo, ¿no? Sí. Y eso, y luego, fíjate, cuando al poco tiempo, el año 85, por ejemplo, cuando se publicó la primera novela de Julio Llamazares, Luna de Lobos, ¿no? Un poco antes había publicado, un par de años antes, la primera novela de Jesús Ferrero, ¿no? Estaba empezando a tener éxito Eduardo Mendoza. Esas columnas semanales se convirtieron luego en el Robinson Urbano, ¿no? Sí. Eso fue, claro, y eso fue mi primer libro y fue... ¿Que te autoeditaste? Sí. Es una cosa tan moderna ahora, pero... Pero eso es de siempre. Sí, sí. Y era de lo menos moderno, era súper rancio, ¿no? Era lo último. Sí. ¿No? Porque estos libros así de provincia que paga el autor y que no hace caso a nadie. Yo... Sí, pero bueno, te hicieron caso. Ah, sí, claro, tuve una suerte... Porque... Inaudita, ¿no? Es el libro que le dieron a Pere Jim Ferrer. Jim Ferrer fue allí a Granada, dio una conferencia y este amigo mío, Mariano Maresca, que estaba en la organización, le regaló mi libro, que había salido unos meses antes. Y Jim Ferrer se lo leyó, cosa que... Justo se lo dio a una persona que se lee los libros, claro, ¿no? Trabajaba en una oficina que era un tercer o cuarto piso, que no tenía ascensor, y mi amigo llegó sin aliento, ¿no? Y diciendo, fíjate lo que me ha pasado, que me ha llamado este hombre y me ha dicho que le ha gustado mucho el libro y que quiere saber si estás escribiendo una novela. Fíjate. Tú estás allí en tu oficina y te llegan con eso, ¿no? Y fue una cosa... A ti te empezó a... Hombre, yo estaba terminando Beatusilde y esa tarde me fui a mi casa y yo creo que hice 10 páginas, ¿no? Su novela Beatusilde ha tenido una trayectoria muy poco común dentro de la joven narrativa española. Se ha sentado como una sólida escritura dentro de las grandes líneas tradicionales de la novela española y que aspira y pretende convertirse en una escritura que recrea y particularmente un mundo muy peculiar y que tiene mucho que ver con la propia historia del autor. Así, Beatusilde, creemos que puede tener interés desde ese punto de vista, también desde el punto de vista de lo que el protagonista nos va a contar a continuación. Y cuando ibas a Madrid para promocionar, por ejemplo, para promocionar la novela, etc., ¿cómo te sentías tú con otros escritores? Es que siempre... Yo veía que los demás estaban más seguros que yo de pertenecer a ese mundo, ¿no? Entonces yo, la primera vez que fui a un acto con escritores en Madrid, que fue a los pocos meses de sacar Beatusilde, hicieron un programa en La 2 sobre nuevos narradores, no sé qué, y entonces fue uno de los que yo era uno de los que invitaron, ¿no? Y me monté por primera vez en avión para eso, ¿no? Que fue tremendo. Y entonces llegué en el avión, me recogió un coche, ¿no? Y me llevó nada menos que al Hotel Wellington, ¿no? A lo mejor. Sí, o los toreros. Como los toreros, ¿no? Y entonces entré al bar del Hotel Wellington, que estaba en penumbra, y había allí una mesa baja, había otros escritores que yo no conocía a ninguno. Y yo veía que hablaban como escritores, ¿no? A mí eso me impresionaba mucho. Porque yo no me sentía escritor, vamos, me sentía escritor. No sé, no tenía esa... No, porque yo lo veía decir, porque es que el escritor, me acuerdo que Ferrero decía, yo soy escritor y tengo derecho a ir a las 5 de la mañana a estar de copa y no sé qué, porque necesito vivir experiencias. ¿No? Y yo pensaba, si yo a las 5 de la mañana estoy en mi casa, ¿no? No se me ocurría, yo pensaba que los escritores, que los que llevan vida de escritores en otro. El éxito de dos formas de éxito que me parecen las más razonables. Por una parte, el éxito que supone que lo lean a uno y que lo lean no mayoritariamente porque es una,
es una cosa muy difícil que no sé si se puede conseguir. Y por otra parte, con la posibilidad y la ilusión, esa es la verdadera fantasía privada, digamos. Es decir, el tipo de fantasía que tú estás en tu casa y empiezas a imaginarlo con detalles reales, el fantaseo con la idea de vivir de, no ya de la literatura o de una novela, sino vivir de la pluma, ¿no? Para mí que el vuelco completo a tu carrera lo diste con El jinete polaco, ¿no? El sentido literario, dices. Sí. Sí. Bueno, de todo. O sea, hablaba del sentido literario, pero, no sé, también ganaste el Premio Nacional, ganaste el Premio Planeta, te fuiste medio a vivir a Madrid. Sí, ese fue un gran momento de cambio. Sí, y literariamente... Sí, literariamente también. Han fallado dos nuevos premios. Uno ha sido para el novelista jienense Antonio Muñoz Molina, que ha recibido por segunda vez en su carrera el Nacional de Narrativa. Antes fue por El invierno en Lisboa. Entonces ahora tienes más que ver con el autor del Jinete polaco que con el autor de Beltenebros o de El invierno en Lisboa. Sí, muy probablemente, sí. Sí. Yo creo que ahí encontré... Yo creo que uno tiene que encontrar, y es muy difícil, tiene que encontrar... ¿Cuál es su punto de relación natural con la escritura? Y ahí empezaste a escribir de una manera más natural. Sí. Mucho más natural. Mucho más natural, con menos púdica, menos controlada, menos culturalista también, ¿sabes? ¿Tú crees que por eso hay tanta gente, por esa naturalidad, hay tanta gente que la considera una novela generacional, es decir, que describe... ¿Cómo fue su vida, su juventud? Sí. Bueno, es que es una novela, yo creo, generacional, pero a mí lo que más me llama la atención, vamos, lo que más me llama la atención, lo que me gusta es el descubrir que puede ser una novela generacional, pero no solo de esa generación. ¿No? Sino de una maduración. De algo que yo creo que le pasa a todo el mundo en cualquier época, ¿no? Que es ese salto de la... El salto a la edad adulta, el salto del pueblo al mundo en grande, ¿no? Puede reconocerse en un joven que sale de su pueblo. Es la historia más antigua que sí, hay, ¿no? Sí, claro. O una de las más antiguas, ¿no? Y se hace una persona independiente y cosmopolita. Sí, y se asoma al mundo y se siente perdido y... Las noches de temporal, cuando el viento y la lluvia sacudían todos los cristales y los postigos de la casa, me imaginaba que vivía en un faro junto al mar. Y me gustaba acordarme, encogido y caliente bajo las mantas y la piel de oveja que cubría la colcha, de la noche de invierno en que me contaron que nací. Llegaba al hotel de una ciudad fronteriza, y nadie sabía mi nombre, ni podía averiguar mi origen. No oía el tráfico ni las sirenas de la policía, sino los clamores de los pavos en los corrales de la vecindad y los llamadores en las casas de la plaza. No barrían el techo y las paredes los faros de los coches que pasaban como ráfagas por una autopista cercana. Pero si cerraba los ojos y me dejaba adormecer por el tabaco y graduaba el volumen del tocadiscos, podía escuchar truenos lejanos y un rumor de tormenta y cascos de caballos. Antonio Muñoz Molina, escritor granadino de 39 años, es desde hace poco más de una hora el más joven de los 46 miembros de la Real Academia Española. Thank you.
En la academia en la que Max Aub imaginó que ingresaba en diciembre de 1956, faltaba Antonio Machado, que no habría muerto en el invierno atroz de 1939. Y después de eso en Madrid vinieron muchos libros, ¿no? Separar, El viento de la luna, en fin, que después has hecho La noche de los tiempos. Los tiempos, sí. Uh-huh. ¿Y cuántas páginas, no, de Antonio? Verdad. De las 50 que te dijo Pere Ginferrer que le quitaras a Beatus Sile. Son las que ha añadido, ¿no? A La noche de los tiempos, que es una novela muy larga. Tremendo. Me da como cargo de conciencia. Sí, pero ¿por qué? ¿Por el peso? Que por... digo, mira que si me dejé llevar demasiado, me he dejado llevar demasiado por la proliferación, ¿no? Ya. No lo sé. Siempre, nunca sabes, ¿no? Siento muchas veces la necesidad de pedir disculpas. No. ¿Tú tienes algún secreto propósito cuando escribes o escribes para algo? No, yo escribo porque me gusta mucho y porque me divierto más escribiendo que haciendo otras cosas. Pero también por eso, por la búsqueda esa que para mí ha sido una revelación desde que empecé a publicar, el lector desconocido, por encontrar al lector desconocido, siempre. Necesita pocas presentaciones, generalmente ocurre. Escritor académico Antonio Muñoz Molina nació en Úbeda, en lo que sus padres llamaban el cuarto de la viga. Uno de los mejores escritores de este país, miembro de la Real Academia Española, Premio Nacional de Literatura, Premio de la Crítica. Presenta esta hora la donación de su archivo personal. ¿Para qué? Para que se conserve su legado y permita la investigación. En Miguel de Lisboa, el jinete polaco, los misterios de Madrid. Ha cosechado casi 30 años de éxito y ruido y la ausencia de Blanca, Ventanas de Manhattan, reunión con la de Madrid, Nueva York. Don Antonio Muñoz Molina. Buenos días. Hola, buenos días, señor premiado. Lo que el lector debe notar, lo que el lector debe ser, es conmovido por una historia. La técnica es un arma, es una trampa, una argucia que se utiliza, que está bien utilizar, pero que no puede convertirse en un mérito explícito. Está grabando, ¿no? Es un poquito... La de abajo, ¿vale? Sí. Pero bueno, sí. Eso, como en las primeras novelas, hay periodos oracionales muy largos y ha ido, de alguna forma, escribiendo novelas luego mucho más concisas, con una forma de escribir más directa, intentando de alguna forma, con menos, decir mucho más, ¿no? Sí, eso lo veo yo. Con los estudiantes de escritura creativa, que uno de los principales problemas que tiene uno no es tanto lo que escribe, sino lo que no tiene que escribir. Si tú te pones a dar demasiados detalles sobre una habitación, o sobre una cara, o sobre algo, hay un momento en que la imaginación del lector desconecta. Porque no sirven, porque la lengua no es específica. La fotografía es específica, una cámara de cine es específica, ahí están los detalles. Pero las palabras no son específicas, porque tienes que elegir un detalle significativo, uno o dos como máximo, y luego el lector lo pone todo. El modo, por ejemplo, en que Borges describe a Beatriz Viterbo, ¿no? En el Aleph, ¿no? Beatriz era alta, grácil, ligeramente inclinada, ¿no?
Es que no dice nada. Es que no dice nada. Un aspecto muy interesante en tu novela y es que, por ejemplo, los colores nunca son colores puros, ¿no? Siempre algo es casi negro. Todos son valores aproximados. La utilización que tú haces, ¿no?, de palabras como casi, como, o incluso del verbo parecer, ¿no? Quizás tiene que ver con la idea de que no podemos tener un conocimiento completo de las cosas. En el fondo, la novela como arte, lo que plantea muchas veces es un problema cognitivo, ¿no? Es decir, ¿qué se puede saber? Y además me gusta que la novela se vea el propio proceso. La gran diferencia entre el arte moderno y el arte clásico es que en el arte moderno tú ves el proceso. O en la música de jazz, que está asistiendo siempre al proceso de invención. No está asistiendo a la ejecución de una obra completa que preexistía. Está asistiendo al proceso de creación. Y cuando tú lees, por ejemplo, a Cervantes o lees a Onetti y muchas veces a Borges y todo eso, o a Faulkner, muchas veces, lo que estás viendo es o a Joyce, tú ves en Ulises, ¿no? Tú ves, tienes la sensación de que estás asistiendo, que estás viendo la frase hacerse. La estás viendo hacerse. Yo creo que lo que se repite casi siempre es el sentido del choque, es decir, de la confluencia entre cosas que de entrada eran muy distintas, ¿no? Es decir, campos de experiencia o imágenes o ideas que parecían muy separadas entre sí, de pronto parece que cristalizan en una sola cosa. Hay una frase de Pessoa en el libro El desasosiego, que es extraordinaria, ¿no? Dice, todo comienzo es inesperado. Entonces, a mí lo que me pasa con mucha frecuencia es que tengo un proyecto en el que estoy trabajando, que tiene que llevo mucho elaborado y todo eso, y de pronto llega un momento en que se produce un quiebro y todo eso que tengo elaborado o no sirve o cambia de dirección. Sin que tú lo hayas previsto, plan... Siempre es una cosa inesperada, ¿no? Y eso se parece también a un momento en el que uno, cuando está tanteando la escritura, en el que muchos elementos que estaban dispersos por ahí cobran forma repentina. Ese momento que es el momento, podemos llamar, de la inspiración, ¿no? A mí me gusta mucho verlo, enterarme de cómo han sido esos momentos para gente distinta, ¿no? Hay un momento extraordinario que es cuando Wagner de pronto encuentra
al despertarse por la mañana de pronto encuentra el acorde del principio del Anillo del Nibelungo que va a generar toda la música del Anillo del Nibelungo. Toda la música, las 15 horas de música, están generadas por ese primer acorde. Por esa melodía. ¿No? Al principio, ¿no? Y eso, ese acorde, de pronto le dio unidad a todo el proyecto que él tenía, ¿no? Que es una cosa asombrosa, ¿no? Eso, psicológicamente, dejando aparte de su interés literario o artístico, ¿no? Eso es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Muy... y está en el centro del proceso creativo. Y muchas veces yo creo que cuando se estudia la literatura no se tiene en cuenta eso. Se niega el talento individual y ese momento de revelación solitaria. Se niega el hecho de que el libro lo escribe una persona y que el libro no estaba destinado a existir. Literatura de ficción crea modelos del mundo que sirven para interpretarlo, igual que la ciencia, otro tipo de interpretación. Que sin conocer el mundo, sin conocer la realidad, no podemos tomar decisiones sobre la realidad. Entonces, las humanidades son una parte del equipaje que necesitamos para comprender, y aparte de eso, son una parte del equipaje que tenemos para ser felices. Para poder vivir, para desarrollar nuestras mejores capacidades de cada uno, ¿no? Y todo el mundo tiene posibilidades de algo extraordinario, de algo satisfactorio para sí mismo y de algo útil para la comunidad. Todo el mundo tiene esas posibilidades. Y que lo que ahora damos, por supuesto, hace nada no existía. Esto está lleno de mujeres. En Arabia Saudí apenas pueden conducir. Para eso nos sirve, para saber que esto no ha existido siempre. Y como no ha existido siempre, pues puede dejar de existir. Yo creo que la democracia, uno de los problemas de la democracia española, es que no ha creado conscientemente una cultura democrática. Y una parte de la cultura democrática es la reverencia pública por el conocimiento. Porque no puede haber ciudadanía ignorante. Es decir, un ciudadano no puede ser ignorante. Y de hecho, la educación pública, la escuela pública, se funda justo cuando se fundan los sistemas democráticos. No se funda antes. Porque en un sistema absolutista, en un sistema controlado por la Iglesia, no hace ninguna falta que la gente sepa leer y escribir. Entonces, esa conversión de España en una sociedad inculta ha sido y es uno de los problemas más graves que tenemos.
una sociedad seguramente muy superficial, en la que parece que lo que se valora es lo efímero y probablemente lo que se hayan perdido son ciertos valores de la intelectualidad o valores de la educación y valores de la cultura, ¿no? De la importancia de la cultura. Y eso se junta a algo que hemos hablado otras veces, que es la falta de consideración que hay en España hacia los trabajos relacionados con la inteligencia, ¿no? Hacia los trabajos artísticos, ¿no? Y además ahí se juntan los presuntamente más radicales de izquierda con los intereses comerciales más oscuros, ¿no? Es decir, el radical que dice que todos los derechos de autor son un robo está en perfecta sincronía con multinacionales que dominan el mundo, que no pagan impuestos, ¿no? Que se ríen de los estados. Eso es muy triste, pero no hay más remedio que seguir defendiéndolo. Sobre todo porque no se trata de defender la creatividad, ¿no? Que es una cosa abstracta, sino que se trata de defender el trabajo y la forma de vida de mucha gente, ¿no? Tenemos cierta edad, sabemos que las cosas no han sido siempre así y sabemos que no son así en la mayor parte del mundo. Los derechos no son una cosa, los derechos no son privilegio de nacimiento, los derechos son cosas que se conquistan y que se conservan. Hay que conservar la democracia y conservar el estado de bienestar, la educación pública y la sanidad pública y la igualdad ante la ley, porque da la casualidad que eso no es natural. Sé lo que es no tener libertad de expresión y me da mucha rabia el ver cómo la libertad de expresión nos la hemos limitado a nosotros mismos, ¿no? Si mi oficio es mirar el mundo para poder contarlo, ¿cómo es que no me fijé en lo que sucedía? En lo que tenía delante de los ojos, lo que se publicaba en el periódico que yo compraba y creía leer fielmente cada mañana cuando estaba en España. Algo intuía, pero no lo suficiente, ni mucho menos. Me fijaba demasiado en la superficie política y psicológica del delirio, como para reparar en lo que hubiera debido saltarme a la vista, la cualidad delirante de la economía misma. A mí me hace mucha gracia cuando en una sociedad democrática se dice que un escritor tiene mucha valentía, ¿no? No, donde hay que tener valentía es una sociedad totalitaria. Porque valentía es que haciendo lo que tú haces corras el peligro de que la policía vaya a tu casa y te encierre. O valentía es, o era hasta hace muy poco, en el País Vasco decir a estar abiertamente contra el terrorismo y te podían pegar un tiro. Eso es valentía. Todo lo demás no es valentía. Todo lo demás es vida democrática normal. Hoy en día los valores de la sociedad española son valores puramente europeos. Y son europeos porque me refiero, por ejemplo, a cuestiones como la posición de la figura de la mujer. La figura de la mujer, las posibilidades que tiene hoy en día una mujer profesional. Y sin embargo, y es cierto que eso es muy palpable. Es muy palpable en gente de tu generación, que yo conozco, que además se sienten muy identificados con tu literatura, porque esa evolución personal que tú reflejas muy bien en muchos libros. Pero por otra parte, notas que son personas anacrónicas, que no es tu caso. Yo cada vez estoy más convencido de que las grandes revoluciones son revoluciones que ocurren
en que empiezan en el ámbito de lo particular, ¿no? Que son revoluciones de actitud. Es decir, la revolución, por ejemplo, la revolución democrática europea de la igualdad de las mujeres ha sido una revolución que ha sucedido y que sucede en ámbitos claro, particulares. Claro. Es decir, cuando yo era niño y cuando yo era adolescente, a nadie que yo conociera, a nadie se le ocurría que la mujer y el hombre eran iguales. Pero a nadie, ¿sabes? Es decir, que no, y los que éramos de izquierda tampoco. Es decir, yo a los 20 años llegaba a mi casa en Úbeda con mi maleta cargada de libros revolucionarios, ¿no? Y yo estaba allí leyendo el Manifiesto Comunista, ¿sabes? Y me levantaba y, por supuesto, yo no hacía la cama. Yo no retiraba, porque entonces había escupidera. Yo no retiraba escupidera. Es que es repugnante ahora que lo piensas, ¿no? Porque fíjate que el feminismo y el ecologismo han tenido una virtud extraordinaria que ha sido que han forzado a llevar las convicciones a la vida diaria. Tú tienes que ponerlo en práctica. Tú tienes que ponerlo en práctica. Y tienes que ponerlo en práctica y tienes que aprender a poner en práctica cosas que son pequeñas y que tienen que convertirse en hábitos, ¿no? Es decir, el hecho de que ya no se pueden llevar dobles vidas. ¿Has escrito ya la novela por la que vas a ser recordado siempre? A mí pensar en eso me da mucho miedo. No me gusta esa cosa de decir, no, es que él escribió su gran novela y luego tal. No, eso no quiero pensarlo. ¿Cómo quieres ser considerado? ¿Qué tipo de escritor? ¿Cómo quieres ser visto? Porque hemos hablado muchas veces de escritores que se convierten casi en embajadores internacionales. Yo quiero ser visto como un escritor. Un escritor, un ciudadano que escribe, un particular. No quiero ser un escritor representativo de mi época, ni de mi país, ni de mi origen, ni de mi... Quiero ser un escritor. Y sin embargo, tú podías haber sido... Podías elegir ser otra cosa, porque te han dado dos veces el Premio Nacional, el Premio Príncipe de Asturias, que tiene mucho protocolo, ¿no? ¿Podrías haber sido o podrías elegir ser un tipo de escritor como más rodeado siempre de personas célebres e importantes? Pero es que a mí lo que me gusta en la vida son unas cuantas cosas muy sencillas. A ver, vamos a... Me gusta hacer mi trabajo. Me gusta vivir mi vida amorosa y familiar. Me gusta estar contigo, me gusta estar con nuestro hijo, me gusta estar con unos cuantos amigos. Me gusta poder ir a escuchar música, me gusta ir a dar paseo en bicicleta, me gusta el oficio, me gusta sentarme, me gusta irme aquí a la biblioteca pública, como tú sabes, y sentarme en una mesa allí que hay gente, hay barullo y todo eso, sentarme ahí a escribir o a consultar cosas, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta. Todo lo demás, la dimensión pública, la pompa, todo eso, todo lo demás, me da mucho por culo. Cuando bucea en ese niño, en ese joven que se crió aquí en el barrio, que soñaba con escribir, ¿has conseguido esos sueños hoy por hoy, cuando echa la vista atrás? Yo nunca soñé tanto. ¿Sabes? Si yo... Uno, los sueños son graduales, ¿no? Tú quieres escribir. El primer sueño que tienes es que quieres escribir un libro. Luego lo escribe, lo está escribiendo y dice, ahora quiero publicarlo. Cuando lo publicas, quieres que tenga lectores. Es una cosa gradual, ¿no? Igual que hay una cosa que me parece muy digna de agradecer, ¿no? Que es eso que dicen, nadie es profeta en su tierra y todo eso, ¿no? Yo, una de las cosas que más me caldean por dentro, de más alegría me dan por dentro, es ver el cariño que recibo cuando vengo aquí.
decir, el modo en que esa lealtad que yo tengo hacia este sitio y hacia mi memoria y hacia la gente a la que he querido aquí, esa lealtad es correspondida, ¿no? ¿Cómo quieres que te llegue el reconocimiento? Yo creo que yo tengo el reconocimiento que... Tengo mucho más reconocimiento del que esperé tener nunca, ¿no? Yo creo que es un pecado al que nadie es insensible, ¿no? Del que nadie está libre. Es un pecado no conformarse con lo que uno... Quiero decir que, ¿cómo quieres que te llegue? ¿En forma de buenas críticas, en forma de buenas cartas de lectores, en forma de... cariño, de afecto, de... Bueno, todo se junta, ¿no? El hecho, sobre todo las reacciones de los lectores, ¿no? O cierto reconocimiento crítico en ciertos sitios que a mí me parecen muy respetables, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y, por supuesto, yo quiero tener lectores, claro. No quiero... ¿Cuántos más mejor? Sí, sinceramente. Es decir, lectores que... No necesito tener millones de lectores, pero sí me gusta tener lectores. Yo creo que la diferencia entre escribir bien y escribir demasiado bien es mínima. ¿Y tú no quieres escribir demasiado bien? No. De todas formas, tienes que reconocer tu talento, tu don para la escritura. Yo lo que quiero es... No lo sé. Lo que quiero es... hacer algo que de verdad esté bien, que sea bueno. Pero sabes que tienes talento para escribir. Tengo facilidad.